Hola, soy Jessie de Sushi Somos y hoy te vamos a enseñar a preparar desde tu casa una ensalada de sushi, una sushi salada. Los ingredientes que necesitamos para prepararla los buscamos todos en el Oxxi y vas a necesitar para esto una porción de salmón, wasabi, camarones, salsa teriyaki, limón, palta, batata, arroz, vinagre de arroz, mirin, sal, azúcar, semillitas de sésamo blanca y negra. Primero vamos a tomar el arroz, lo vamos a poner en una olla y lo vamos a enjuagar unas 7-8 veces para retirar el exceso de almidón. Una vez que está bien enjuagado, lo vamos a poner a cocinar con la misma cantidad de agua. Para una parte de arroz usamos la misma cantidad de agua. Lo vamos a cocinar 11 minutos a fuego fuerte y 5 minutos a fuego mínimo. Una vez que pasó ese tiempo, cortamos la cocción, apagamos el fuego y dejamos reposar por 5 minutos. Mientras tanto, preparamos el soup. El soup es la preparación que necesitamos para incorporar al arroz y que sea arroz avinagrado, o sea sushi. Necesitamos para 1 kilo de arroz 170 centímetros cúbicos de vinagre de arroz, una cucharada de mirin y una cucharada de azúcar. Incorporamos la mezcla que hicimos para el sushi y vamos separando los granitos de arroz para que se vaya enfriando mientras abanicamos. Por otro lado, vamos a retirar la piel del salmón y lo vamos a poner a marinar en salsa teriyaki con ralladura de limón y con jugo de limón por unos 30 minutos aproximadamente. Mientras ponemos a fuego bien fuerte una sartén, incorporamos un poquito de aceite y vamos a saltear los camarones. Para cocinar el salmón, vamos a sacar nuestro salmón marinado, lo vamos a pasar por semillas de sésamo blanco y lo vamos a poner a sellar en la sartén, vuelta y vuelta, unos 2-3 minutos. Si querés que el salmón te quede bien cocido, cocinalo un poquito más. Vamos a pelar una batata zanahoria y te vamos a enseñar cómo hacerla bien finita para tener batata crocante en nuestra ensalada. Listo todos los pasos, vamos a ensamblar nuestra ensalada con las paltas, el queso y todo lo que ya preparamos antes. Bueno, esperamos que te animes a preparar esta ensalada súper fácil. Te damos todos los tips y los secretos para que la puedas hacer. Pasá por el Oxxi en cualquiera de sus dos sucursales y encontrá todo para hacerla.